Actualmente existe una nueva profecía que ha empezado a causar expectativa, pues lo que sugiere es que en un futuro muy cercano, los extraterrestres visitarán la Tierra. Para hablar del origen de esta predicción, tenemos que mencionar a Chico Javier, un médium brasileño. Francisco Cándido Javier, popularmente conocido como Chico Javier, siempre aseguró que desde muy pequeño vivió acompañado de un espíritu llamado Emmanuel. Según Chico Javier, este espíritu es quien siempre supervisó su trabajo como médium y quien le transmitía lo que tenía que escribir en los 451 libros que escribió. Por lo mismo, Chico Javier jamás aceptó el dinero recaudado de la venta de sus libros y en su lugar, lo donó a diferentes asociaciones sin fines de lucro. Un ejemplo, la Federación Espiritista Brasileña. La profecía dice que en el 20 de julio de 2019 será el día oficial en que los extraterrestres visitarán la Tierra y harán contacto con los humanos. En la información brindada por su guía Emmanuel, Chico Javier mencionaba que la humanidad está por cumplir un plazo que duraba 50 años y que su término coincide con la fecha anteriormente mencionada. También explicó que allá afuera existe una comunidad angelical del sistema solar, la cual su misión era poner a prueba a la humanidad para posteriormente integrarlos a esta comunidad. Esta es la razón por la que se concedió una moratoria de 50 años. Esta prueba inició desde la supuesta llegada del hombre a la luna y culminará este 20 de julio de 2019. En esta profecía, Chico Javier asegura que Jesús dio la orden a esta comunidad de que procurarán que los seres humanos convivieran en armonía y paz y sobre todo que en este plazo los humanos deberían evitar una guerra nuclear. Desactivando modo Dross. A ver hasta ahora cuántas profecías han hecho y han fallado. Pues no mames un chingo. Desde el 2012 se andan surgiendo nuevas profecías del fin del mundo que la chingada. ¿Y qué pasó después? Exacto. Nada. Un gran ejemplo similar fue sobre supuesto extraterrestres iban a llegar el 18 de abril del 2018 por un supuesto mensaje de ellos no son humanos y con ese mensaje fue lo suficientemente cabrón para que la gente se espante y se ponen a contar a sus abuelos sobre supuesto profecía. Oye abuela, van a venir los extraterrestres a violarnos, así lo vi en un video de Badabun. Otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Hágale un bien a la sociedad. Pero bueno, no estoy diciendo que no va a pasar. ¿Qué tal que en la mera hora si vienen y borran tu cuenta de Minecraft y toda la profecía es cierto y yo me equivoqué? Pero eso es depende de ti, niño jugador de PUBG. Si tú estás satisfecho de creer en la profecía, está bien, pero eso no se supone que tienes que estar gritando como loco. A ver, hijos de su reputísima jefecita, ya nos llevó la chingada, apriétense los huevos, porque va a venir Thanos y nos va a borrar como lo hicieron con los Vendedores Unidos. Que esperan, pónganse a rezar, quiero hamburguesa.